Senhoras e senhores, informamos sobre uma criança perdida. Atenção, pai de um menino de chapéu azul. Dirija-se ao centro de informações. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Estamos, por supuesto, en la Arena MRB de Belo Horizonte, vestido completamente de blanco y negro, como cada vez que juega el Atlético Mineiro. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Atlético Mineiro frente a Flamengo. Jemerson. Comenta Diego Latorre. A propósito, Diego, ¿quién va a ser el jugador distinto hoy? Gabriel Barbosa, Gabigol, un delantero muy peligroso que suele ser determinante en las instancias decisivas. Ha sido autor de goles importantísimos en su carrera, ganando grandes torneos con su equipo. Para los hinchas es prácticamente un héroe. Además tiene una gran capacidad para aguantar la pelota y es muy hábil para gambetear, un futbolista que entusiasma. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Pelota afuera, lateral. Leo Pereira. Ayrton. Bruno Enrique. ¿Qué contra tienen, por favor? Mariano. Saracho. Cuidado, pelota al área. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Ayrton. Vitinho. La tiene que jugar hacia atrás. Se miden, se estudian, pero no se lastiman. Este es Diego.
Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Mariano. Mariano. Intenta por arriba. No, le faltó precisión a ese pase. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente. Falta, tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Y arranca la contra. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Es falta. Jemerson. Filtra ese pase, a ver qué pasa. Ahí está el cabezazo. ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Ayrton se la saca de encima. Parece que el técnico mandó a replegar al equipo. Están buscando salir de contragolpe, claramente. Sí, sí. Y para eso es clave el trabajo en la recuperación, sobre todo de los volantes. Tal cual. Esperar, cortar y hacer la transición rápida. River. Abre muy bien la defensa con este pase. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Diego. No es un mal partido, pero uno siempre quiere ver goles. Venimos a ver goles. Esperemos por los goles. Diego. David Luiz. Decide abrirla por la derecha. Allí están despejándola. La juega profunda. Saracho. Se lanzan con todo en la contra. Pase al hueco. Vargas. Envío profundo a la carrera. Mariano. La cruza sobre el área. Mateusinho. Despeja ese balón que quemaba. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Tenemos un minuto de acréscimo. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. La juega hacia adelante. Saca la pelota y aleja el peligro. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo.
Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0-0. Substituição no time do Atlético Mineiro. Se inicia el segundo tiempo. Atlético Mineiro hizo un gran primer tiempo, fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Lindo centro. Revienta la pelota sin sutilezas. Prefiere no arriesgar. Mateusinho. Balón largo por arriba. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Tiro libre, dice el árbitro. Diego gana el balón poniendo la pierna. Thiago Maia. Con ustedes David Luiz. Vitinho. Despeja el peligro, al menos por ahora. Traba, lucha y gana el balón. Muy bien jugada esa pelota. ¿No estaba adelantado? Sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. No lo dejan ni respirar. Una marca pegajosa. Es que hizo mucho daño por ese costado. No le estaban encontrando la vuelta para frenarlo. Saracho. Vargas que sale dominando. Para los que recién se suban a esta transmisión, no se preocupen, amigos. Ya vendrán los goles. Hasta aquí no se perdieron nada. Esto sigue 0-0. Hulk. Diego vio el desmarque, atención, abre el balón y el pase no llega a destino, una pena. Intenta un pase al vacío, ahí la tiene, puede venir el gol. Estos tipos de jugadores no se achican, esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido testigos privilegiados. Mucha marca en la mitad de la cancha, falta ingenio, falta creatividad, porque así va a ser difícil que rompan el empate. ¡Qué bien se demarcó por afuera! ¡Gran jugada! ¡Mete el centro! ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Hulk! ¡Tremendo balotazo del arquero! Mateusinho. Diego con el balón. Dodo. Saracho. Si el pase es bueno, puede ser. No. ¡Hulk!
Lo aplauden desde el banco tras esa acción. Reaccionó rapidísimo, hizo lo necesario. Substitución. Es su segundo tiro de esquina del partido. El rival no ha tenido ninguno aún. Substituição no time do Atlético Mineiro. Camisa 11. Sai para entrar. Allí va el cabezazo. Cabezazo. 30. Pero erró el arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Ayrton. Mariano. Rever. Pavón. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Mateusinho. Thiago Maia. Estamos en el final. A ver si muestran un poco más de ideas. Por ahora los delanteros no pueden encontrarle la vuelta. Con ustedes, David Luiz. Rodrigo Caio. Mateusinho. Van elaborando el juego con ese intercambio. Traba abajo y se queda con la pelota. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Es un pase que rompe la defensa. Vargas, buen envío para él. Allí va el centro, cabecea, puede ser. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! ¡Amigo del fútbol! ¡Un momento y un gol histórico! ¿En qué momento llegó este golazo? ¡Pero que viva el fútbol! Gol marcado para el Atlético Mineiro. A los 42 minutos. Aquí lo ven. Para todo el mundo, con esta jugada ya típica. Quedan de contraataque, liquidan a todos. Basa su juego ofensivo en los contraataques. Cede la pelota y espera agazapado, alerta, siempre preparado para salir con todo. Qué peligrosos son. Cuando jugás contra ellos, no tenés margen de error. Veremos si este es el gol que define las cosas. Los últimos minutos van a ser muy interesantes. No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. Salió y es saque lateral. Substitución no time do Atlético Mineiro. Camisa 34. La abre al sector 6. Izquierdo, buen pase. Deixando o campo para a entrada de Hulk. Camisa 40. Bruno Henrique. Camisa 13. Substituição em andamento. Aí vai, abre o jogo hacia a direita. Teremos 3 minutos de acréscimo. El pitazo del árbitro final, impresionante, sensacional, gritan, alientan, es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo, se ha terminado el partido. Ganaron por la mínima diferencia, un triunfo ajustado pero merecido. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Atlético Mineiro jugó el clásico como lo tenía que jugar. Estos partidos siempre son especiales, se juegan con el corazón, con el orgullo. La táctica a veces queda al margen,
y hoy tuvieron la actitud que hay que tener. Hicieron todo bien. Nos vamos despidiendo. Tengan ustedes muy buenas tardes.